Gracias, estamos de regreso con un tema fascinante. Quiero leer de acá, pero antes les quiero narrar en un resumen los cinco soles. Los cinco soles para la cosmovisión de Mesoamérica es ordenar el pensamiento en cinco etapas, la fuerza creada de Dios. Cinco etapas, en Así, donde sí, Dios claro. crea, pero no al hombre, al universo. Y hasta la quinta, entonces ya surge el ser humano. Y esto, cuando lo cotejas con la precesión equinoccial, que dura 25.000 años, y tú la divides en cinco etapas, resulta cinco etapas de 5.000. Es bastante lógico. Entonces, lo que dicen los que estudian y los astrónomos, y de ahí los arqueoastrónomos, es decir, cómo La arqueoastronomía, mis cómo se respetos, construye un ¿eh? edificio en Sí, función de estas matrices estelares, matrices cósmicas, astronómicas, es construir una leyenda que se convierte en una metáfora de cómo están los pulsos de la energía del cosmos creando vida. Dicho así ya es otra Qué cosa. lindo, Son claro. sí. Centros Así no está magnéticos, tan es difícil. extraordinario Son la sitios arqueastronomía. telúrico, cósmicos, Sí, en donde la energía extraordinario, está viva, está sí. boyante. Bueno, ahí les va la primera etapa, que es el primer sol. Tezcatlipoca fue el primer dios en transformarse en sol. Este dios tiene por divinidad el ocelote jaguar, un animal que se parece a un gato gordo y salvaje, y entonces da el nombre a esta época Ocelo Tonatiuh. Ocelot es cerrar, Tonatiuh el sol, sobre el jaguar. Tezcatlipoca siempre va a estar orientado hacia el poniente. Entonces quiere decir que del oscuro de la noche tendría que esperarse el amanecer. Fíjate qué lindo. Qué bonito. Exacto. Entonces la primera etapa sería Ocelo Jaguar. Es decir, no había algo que fuese hecho al azar, sino que tenía propósitos cada uno de estos conceptos. Y se va a ir generando una cruz, el Nahui-Olin. Entonces vamos al occidente y vamos a ver el segundo sol. Quetzalcóatl se transformó también en sol. Surgió así Ehecatl Tonatiuh, sol de viento. Durante este sol, los hombres comían piñones. Entonces Tezcatlipoca se transformó en tigre y derribó al sol de un zarpazo. Después se levantó en gran viento, derribó todos los árboles, la mayor parte de los hombres perecieron y otros estaban convertidos en monos en el día 4 Ehecatl. Es decir, ya había una fuerza, se transforma en otra y derriba todo lo que se había realizado. Y esto corresponde también con las glaciaciones. Es importante Ah, también, sí, claro. constatar que Sí. ellos habían vivido de los informantes de generaciones atrás, que se habían transformado todas las especies de vida en la Tierra por los grandes Y cataclismos. los diluvios también, Exactamente, todo eso entonces está en la todo ese. crecida de aguas y la subida de hielo de alguna manera iban marcando como las etapas climáticas y justamente golpes de 5 años. Ya tenemos dos, el primero fue Tezcatlipoca y ahora es Ocelot Tonatiuh, dijimos, el primer sol, y el segundo Ehecatl Tonatiuh, el sol De de viento. viento. Entonces ahí la dejamos para seguir más adelante la Oye, lectura. Llevamos dos de cinco. ¿y esta información se transmitía De generación en generación por 5.000 tradición oral. años? No 5.000, pero por lo pronto sabemos que los formadores de la época del año 1000, que es de Quetzalcóatl, de Tula, ya la tenían. Y en el 800, que fue cuando dejó de funcionar Teotihuacán a nivel social y político y teológico, ya lo tenían. Y esta configuración de las de la cruz y de los cuatro, si es cuatro grandes esencias, con la quinta región, que es la del centro, ya se tenían. Pero si tú te mueves a la zona maya, hay una expresión similar, pero que está expresada en maya, y es el Popol Vuh. Y ambas
Evelyn, tienen una matriz común que es la parte olmeca, explícanos. Ah, los olmecas, bueno, pues es el misterio. Se dice que posiblemente fueron llegando desde el 2000 años antes de Cristo, pero ya conformados, o sea, no hubo un proto-olmeca o un pre-olmeca, porque estaban completamente conformados en toda su cuestión social, además lo que hicieron, su organización y todo, esas grandes esculturas. Aquí en esa época se hacían cositas chiquitas en barro. Tú dices los colosos, cabezas olmecas. Cabezas colosales, todo eso, bueno, está también en mi otro libro, en Un Corazón Verdadero. Uh-huh. Entonces, allí se relata todo esto, que pudo haber sido a lo mejor un reducto de haber venido desde la Atlántida. Entonces, vamos a ver la Atlántida. Otro día platicamos solamente de la Atlántida y Lemuria. 8,000 años antes de Cristo. Entonces tú dices que la cultura formativa no está en Teotihuacán ni en la zona peninsular maya, sino en el Golfo con los olmecas. Ah, sí, claro. Esto es la cultura madre, se conoce uh-huh. como cultura madre, de ahí entonces influyen a los mayas. A la parte central y la parte sur. Y las mayas, y después todos ellos se van, tanto con los totonacas, se van al norte, se van uh-huh. y llegan también. El Totonacapan es el norte del Golfo, que se desarrolla una cultura también preciosa al norte de Veracruz y mantiene las mismas características de la organización de los movimientos de Venus. Entonces la cuenta del Golfo Olmeca que nos dice Evelyn ya tenía las matrices principales tanto geométricas como astronómicas. Así es. Las dos. Entonces lo único que se hace es darles una característica muy particular por los mayas y una característica principal por los teotihuacanos. ¿Pero qué crees? Es la misma matriz geométrica y astronómica y numerológica. Es algo, los números, todas las matemáticas. 1320. Fue antes de. Sí. 1320, 260. 20 por 20, 400. Ahí está la rejilla. Sí, no, sí. Sí. Uno lo ve vasto y complicado. ¿Qué crees? Sí. ¿No? No, sí, pero... Es un engrane que va con numerales de 1 al 13 que se repiten al infinito. Tú acabas con la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Maglacti y Wanjay, ese es 13, uh-huh. y se vuelve a repetir el C, que es el 1. Maglacti y Wanjay, y después C, otra vez, C, Omayay, Nao, Chico, 7, Maglacti y Wanjay, 13, y otra vez. Y esta matriz de la rueda de 1 a 13 se va combinando con otra de 1 a 20. Y ahí están los cargadores, que son 4, que es la cruz, y los 13 y los 20 glifos, haciendo un grupo de 20 días. Entonces los 20 días progresados por los 13 no se vuelven a repetir, sino hasta 52 años, sin repetir una sola. Entonces es la cuenta de Venus. Ahora es lo interesante. Eso no es invención, Evelyn. Los herederos de la palabra son los que tienen todo este conocimiento y todo lo que están transmitiendo. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Aquí en mi libro yo hablo precisamente de ir a la cuarta dimensión. O sea, ¿la cuarta dimensión qué es? Eso me encantó. La tercera no me gusta tanto. Hay muchos policías. El astral, todos vamos al astral todas las noches en nuestros sueños, es la cuarta dimensión. Pero aquí, entonces... Ahí te va, encontré algo. El maestro lo enseña a entrar a la cuarta dimensión. Ay, qué padre. O sea, te enseña a viajar, a volar en la cuarta dimensión. Sí, te entrena. Sí. Y dice, en este momento Akaltzin ha quedado envuelto en un éxtasis y Tata Mitzin le susurra al oído. No temas. O sea, él está dormido, o en ese estado dormido de inconsciencia. Estoy acá contigo, pero a partir de este momento, en el mundo astral, te va a dirigir un maestro. Es Tlaloc, al que obedecerás y seguirás con amor referencial. Mis enseñanzas van a estar entremezcladas con tu experiencia astral. En esta dimensión, los conocimientos se multiplicarán y solo tú los atesorarás. Lo que captes, deberás depositarlo en tu mente, corazón.
Akatsin había oído que las pirámides tenían una gran fuerza y poder magnético y que la composición arquitectónica, geométrica y matemática estaba en armonía con el cosmos. Era Quetzalcóatl mismo quien la había forjado. Y recordaba el antiguo verso de Netzahualcóyotl. Ay, sí. Eran cuidadosos con las cosas de Dios. Solo un Dios tenían, y lo tenían por único Dios. Su nombre era Quetzalcóatl. Él solo pide serpientes que deben ofrendarse, solo pide mariposas que deben ofrecerse. Y ahí está el secreto, ahí está. Ándale, el secreto. Pues, ¿qué es? Adele, de lo que decías de que necesitas un guía para ir al astral. Bueno, al mundo de los sueños, al mundo onírico. Sí, exactamente. Entonces, pero entonces, ahí ya. Este cuento se realiza en esta época, totalmente. En el presente, pero con una conexión. Pero la situación es que entra a la cuarta dimensión, lo enseña y tiene allí maestros y ve cosas maravillosas, no de esta época. Ya lo quiero leer. De la época antigua. Entonces, es un espectáculo lo que puede ver. Porque de veras, es que eso lo ha uno vivido. Con todos los grupos prehispánicos que hemos ido allá, meditaciones y todo, se vive y se visualiza lo que fue Teotihuacán. Teotihuacán era colorido por todos lados, ahorita se ve gris, pero imagínense. Como ya me piqué, ahí te va. Después de que nos habla precisamente de serpientes y mariposas, le dice, es el secreto, ¿eh? A Katzin había oído que serpiente significaba el trabajo místico de la energía sexual y que las mariposas la transformación y la espiritualidad. Katamitzin, veo pinturas de gran colorido por todo Teotihuacán, mi amado hijo. Si sientes ahí flotar en el espacio, es que los maestros de la gran dimensión te lo permiten. Ya estás apto. Felicidades. Por ahora conocerás el secreto de las mariposas que pide Quetzalcóatl. Antes de aparecer la mariposa, está el gusano, un animalito que se arrastra pegado a la tierra, unido a la materia y desplazándose en forma horizontal. Y de pronto, el gusano muere. Sí, muere para todos sus demás hermanos gusanos, que siguen apegándose a la densidad de la tierra. Ese gusano va a realizar un cambio trascendente, se ha hundido en la oscuridad y está formándose en su crisálida. Cristo. Después de un tiempo se romperá la crisálida que le envuelve y sorpresa aparece una hermosa mariposa. Es el mensaje para transformarte en un ser sutil, en un ser elevado, y poco a poco irás comprendiendo. Wow. Vamos a una pausa y regresamos con un poquito más de los fragmentos de este texto. Ahí está la portada, que se llama Teotihuacán, la tierra de los abuelos. Nuestros abuelos. En Tlacananantzin. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Conciencia Planetaria. ¿Qué hizo?